estrellas conducen tu frente, por la ciencia, el arte, el saber, y de ellas brotando el mañana que a tus hijos les has de ofrecer. Es tu nombre de un Dios engañado, y esa ciencia feliz. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarlos desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Distrital, a nuestros estudiantes del curso de Astronomía General, por supuesto que nos acompañan acá en vivo, y a todas las personas que por el canal de YouTube del Observatorio nos siguen desde diferentes ciudades del país, como hemos visto ahorita acá algunos colegas de Cali, pues obviamente la gran mayoría acá en Bogotá. Muchos saludos, gracias para todos por su compañía. Profesor Camilo, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, profesor Alberto, buenas noches para usted y para todos los que nos están viendo, pues por los canales de la universidad, por el canal de YouTube, por aquí, por nuestro canal de la clase, y pues darle una bienvenida pues al doctor Héctor Mora Páez, que el profesor Alberto, imagino, va a presentar, ¿cierto? Claro que sí, mira Camilo, pues hemos venido acá hablando de la clase de algunos términos, digamos, relacionados con el planeta Tierra, y en esta oportunidad el profesor Héctor Mora, que es ingeniero catastral y geodesta de nuestra Universidad Distrital, tiene una maestría y un doctorado que él ahorita nos va a contar un poquito, será yo creo que la primera pregunta de rigor para él, ¿cómo llegó a trabajar en esta actividad tan relevante, digamos, en el Servicio Geológico Colombiano, antiguo Ingeminas? Y bueno, nos va a contar un poco sobre aplicaciones geodésicas espaciales en estudios geodinámicos en Colombia. Así que, bueno, profesor Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, Edisberto, profesor Camilo y todos los asistentes. Ok, profe, pues antes de iniciar nos gustaría pues saber dónde está usted en estos momentos, acá en Bogotá, ¿verdad? Y que nos contara un poquito esa trayectoria que usted tiene, según sus estudios, pues todos relacionados con la geodesia. ¿Qué es la geodesia y cómo su merced llega a trabajar en esta rama específica y tan importante y pertinente, digamos, para la ingeniería colombiana? Cuando yo terminé la carrera, no me pregunten Cuándo. cuándo, empecé a trabajar en compañías de fotogrametría. Hacíamos cartografía y eso, y luego me vinculé a otra entidad del Estado, pero el 13 de noviembre de 1985 hizo erupción el volcán Abel Ruiz, con una tragedia que causó aproximadamente 25 mil muertos. A raíz de eso, el gobierno nacional creó el Observatorio Vulcanológico Nacional, y el cual tenía cuatro componentes fundamentales: uno que tenía que ver con geología de volcanes, geoquímica, sismología y geodesia. Se estaba buscando un hidrocartógrafo y geodesista con harta experiencia en geodesia, que eso era lo que yo había hecho, porque a mí me tocó hacer muchas triangulaciones, hice más de 1000 puntos de fotocontrol fácilmente, líneas de nivelación, y a raíz de eso me vinculé al Observatorio Vulcanológico Nacional para trabajar precisamente lo que es deformación de volcanes, en otras palabras, geodesia volcánica. Profe Héctor, nos dicen que si puedes de pronto activar tu cámara, si la tienes disponible para poderte saludar. Ok, perfecto, mil gracias. Síguenos contando, por favor. A raíz de eso, pues empecé a trabajar en deformación de volcanes. Ya nos ampliamos un poco más, no solo al área del volcán Abel Ruiz, sino a los volcanes que estaban localizados en el Parque Nacional Natural de los Nevados. Y con posterioridad, a raíz de la activación del volcán Galeras, entonces montamos la primera red de deformación en el volcán Las Galeras. Y luego ya con la activación del Puracé, pues también ya se abrió el Observatorio Vulcanológico. Paralelo a las actividades que se hacían desde Manizales con viajes frecuentes a Pasto, entonces iniciamos el grupo de glaciología y empezamos a mirar todo lo que eran los retrocesos glaciares y las pérdidas de masa glaciar. Y a raíz de eso tuve la oportunidad de irme para Alemania a estudiar cartografía de glaciares y sistemas de información geográfica para hacer un monitoreo de los glaciares en Colombia. A raíz de un proyecto que más adelante yo voy a mostrar en la presentación, entonces empecé a incursionar en el tema de GPS. Estamos allá hablando a finales de la década de los 80. Entonces, desde esa época es que yo vivo, convivo y prácticamente sueño con todo lo que significa GPS y sus aplicaciones científicas. Por eso es que quiero hablar con ustedes, compartir la experiencia en estudios geodinámicos en Colombia, es decir, dentro de ese segmento tan grande que la geodesia espacial nos está abriendo de oportunidades para estudiar y entender la dinámica de la Tierra. Perfecto, profe Héctor. Bueno, pues nuevamente gracias por tu compañía. Y una pregunta final antes de pasar a tu exposición. Tienes una maestría y un doctorado precisamente en esta, y has venido investigando en esta área bastante tiempo. ¿Nos puedes compartir un poquito de en qué es tu maestría y tu trabajo doctoral en el contexto, por favor? Mi maestría es de la Universidad de Carolina del Sur de Estados Unidos. Es una maestría con énfasis en GPS y geofísica aplicada. Y mi tesis de maestría corresponde al procesamiento de toda la información de las campañas de CASA, del proyecto CASA, en Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, que fue el primer proyecto a nivel mundial que se realizó tan grande para estudiar los desplazamientos de las placas tectónicas en esta zona del mundo. Y el doctorado es de la Universidad de Nagoya y el énfasis es precisamente deformación de la corteza terrestre en Colombia a partir de los datos del proyecto GeoRED.
Bueno, profe, pues de nuevo, mil gracias, muchos saludos por acá de nuestros estudiantes y egresados de la universidad de diferentes proyectos curriculares desde diferentes ciudades. Y bueno, voy a dejar de presentar mi pantalla y el auditorio es tuyo. Y bueno, acá estamos atentos a seguirte en tu exposición. Bueno, nuevamente al profesor Edilberto y los demás que lo acompañan por esta invitación. Para mí es un grato placer tener la oportunidad de dirigirme a quienes en algún momento van a ser mis colegas en la ingeniería catastral y geodesia. Vamos a hablar un poquito de la experiencia de aplicaciones geodésicas espaciales en estudios geodinámicos en Colombia. Esta es básicamente la agenda que yo tengo preparada para ustedes. Primero vamos a hablar un poquito de geodesia y GNSS, luego de las aplicaciones geodésicas para el estudio de la dinámica terrestre desde un contexto general. Vamos a hablar de la esquina noroccidental de Sudamérica, la geodesia aplicada para algunos estudios científicos en Colombia sobre lo que hemos estado trabajando, el significado de apropiación social del conocimiento y los retos a los cuales nos estamos enfrentando dentro del grupo de trabajo en el Servicio Geológico Colombiano. Cuando hablamos de geodesia y GNSS, necesariamente tenemos que hablar de lo que es el tamaño de la Tierra y las mediciones de Eratóstenes 3 siglos antes de Cristo, precisamente para establecer cuánto era la longitud de la circunferencia y con unos valores asombrosamente buenos con respecto a los obtenidos en el siglo XX. Ya posteriormente, en el siglo XVIII-XIX, ya la confrontación científica entre las academias de ciencia de Inglaterra y de Francia dio lugar a que se iniciaran algunos trabajos mediante las mediciones de un grado de arco y además de las mediciones gravimétricas para establecer cuál era la verdadera forma de la Tierra, a sabiendas de que era achatada y quería saberse si era achatada por los polos o achatada por el Ecuador. Naturalmente, las mediciones de Newton y de Huygens fueron las que primaron y es lo que tenemos hoy en día como la concepción de una Tierra achatada en los polos. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta dentro de los conceptos de geodesia la evolución de la misma, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista conceptual. La primera que es interesante tener en cuenta es la definición de Elmer de 1880, una definición clásica de este señor, que era director del Instituto Geodésico de Prusia, de Potsdam en Prusia, en ese entonces, y hoy uno de los top 10 en cuanto a geodesia y geofísica de ese instituto, han reconocido ampliamente a nivel mundial. Después otras definiciones como de Hosmer y todo eso. Pero es importante que nos detengamos aquí en una definición moderna sobre geodesia. Y me permito leerla porque disciplina que trata con la medición y representación de la Tierra, incluyendo su campo de gravedad en un espacio 3D, en un espacio tridimensional. Pero inmediatamente se reconoce que ese espacio tridimensional es cambiante en el tiempo. Es decir, pasamos de una concepción de la geodesia estática a una geodesia que es dinámica. Y naturalmente fijémonos por el año 1973, que es cuando entonces es ampliamente reconocido el concepto de la tectónica de placas. Ese fenómeno particular que es el responsable de lo que tengamos hoy, la forma de la Tierra, las montañas, los volcanes, la sismicidad, por una evolución a través de millones de años. Entonces, esa definición está muy ligada al concepto de tectónica de placas. Sin embargo, es importante que hablemos de otros aspectos fundamentales que partieron del concepto de geodesia, que es la isostasia. Y para eso pienso que es importante referirnos al gran levantamiento trigonométrico de la India, en los cuales trabajó George Everest
Él ni lo empezó ni lo terminó, pero sí fue el que más le puso el empeño a todo esto. Y a partir de ahí, entonces George Everest con este tipo de teodolitos empezaron a encontrar unas diferencias en la medida que se acercaban a las grandes masas de la Tierra, lo cual dio lugar a que se planteara la teoría de la isostasia, precisamente fruto de la desviación de la vertical por la atracción de las grandes masas correspondientes al Himalaya. Eso dio lugar para que algunos teóricos como Pratt y Airy naturalmente plantearan algunos modelos asociados a la densidad y otros con el aspecto que tiene que ver con la teoría de las raíces para explicar todo lo que tenía que ver con la corteza terrestre. Posteriormente, en 1906 se presenta el sismo de San Francisco. A lo largo de la falla de San Andrés, una falla muy conocida, pero este sismo abre las puertas para otra concepción, que es la concepción del rebote elástico. Sencillamente podemos ver aquí que tenemos un cuerpo en reposo, empieza un estado de deformación hasta que se presenta la ruptura, como lo tenemos aquí en la parte superior. ¿Cuándo ocurre esa ruptura? Cuando se rompen, cuando en virtud de todos los esfuerzos se rompen unos límites y que da lugar a la generación de unos sismos. Aquí vemos, por ejemplo, desplazamientos de 3 metros. Entonces, este señor Reid lo que hizo fue unas mediciones de triangulación antes y durante y después del sismo y pudo ver algunos desplazamientos y comprendió que la Tierra se estaba deformando a través del tiempo precisamente por la acción de las fuerzas tectónicas y que le permitió formular lo que es la teoría del rebote elástico en 1910. Esto tiene amplia vigencia y es una gran oportunidad para lo que tiene que ver con las aplicaciones geodésicas en el estudio de la corteza terrestre. No podemos dejar de reconocer cuando pasamos del concepto de la deriva continental a la tectónica de placas, de la deriva tecnocontinental de esa propuesta de Wegener 1929, con unos razonamientos muy importantes, pero que naturalmente su teoría no fue aceptada porque no fue convincente en explicar cuáles fueron las razones, cuáles eran las razones, el por qué estas placas se desplazaban a través del tiempo. Esas razones fueron ampliamente explicadas cuando surge la teoría de la tectónica de placas en la última mitad del siglo pasado. Pero es importante aquí lo que plantea este visionario en 1929, cuando dice que esto dejémoselo a los geodestas. Él no tenía duda alguna que en un futuro no muy distante se estarían haciendo mediciones precisas de la deriva de Norteamérica con respecto a Europa. Por eso se habla de la teoría de la deriva continental como el punto de partida de lo que es la tectónica de placas hoy en día. Pero para eso yo necesito tener una superficie de referencia sobre cuáles voy a hacer las mediciones. Y para eso, qué mejor que considerar inicialmente la figura clásica de una elipse, porque ya sabemos que es achatada con dos ejes. El eje mayor, que es el eje ecuatorial, y el eje polar, que es el eje B. Naturalmente, si nosotros ponemos a girar esta figura geométrica sobre su eje menor, estamos generando un sólido de revolución al cual estamos llamando elipsoide de revolución y que es sobre los cuales se hacen todas las mediciones geodésicas. La otra figura que tenemos que considerar es una figura equipotencial que es el geoide y que nos da toda una gran información sobre los niveles del mar más adentro en los océanos, todas las superficies equipotenciales y que nos permite establecer unos modelos de equipotenciales a nivel global. Eso da lugar a que dentro de esas superficies de referencia tengamos la principal,
que es la superficie real, la superficie topográfica, tengamos el elipsoide, que es una figura geométrica regular, y que tengamos el geoide, que es la superficie equipotencial. Pero en todos los trabajos geodésicos es necesario relacionar las tres superficies. Y para eso hacemos uso de esta relación clásica, en que decimos que H, que es la altura elipsoidal, es igual a H mayúscula, que es la altura sobre el geoide, más N. Este N es la ondulación, es la separación entre el geoide y el elipsoide, y que los podemos obtener de modelos globales. Aquí es importante hacer énfasis, por consiguiente, que cuando estamos hablando de altura elipsoidal, en términos de geodesia espacial, estamos hablando de los valores con respecto al elipsoide, y que es la información que nos entrega, por ejemplo, un navegador GPS. Un navegador GPS no nos entrega la información sobre el nivel del mar, nos entrega la información sobre el elipsoide de referencia. Viene entonces ya el advenimiento de los satélites con el lanzamiento del Sputnik 1 y las posibilidades de empezar a utilizar los satélites con diferentes propósitos, no solamente para comunicaciones, hoy como lo vemos para meteorología, sino también vio la posibilidad de que se utilizara para geodesia. Entonces nace el concepto de geodesia celestial planteado por William Kaula en 1962 y planteaba cuál era esa rama de la geodesia. Y aquí lo que quiero hacer énfasis es que determinaba el campo externo gravitacional y forma de la Tierra, incluyendo variación en espacio y tiempo. Fijémonos que él ya estaba adelantándose a esto y estamos hablando de posiciones con respecto a un sistema de referencia de tierra fija. Luego ya viene Gunther Siever en 1993 y plantea una definición de geodesia satelital. Pero él plantea algo muy interesante. Él habla de las mediciones precisas hacia, desde o entre satélites artificiales, la mayoría cercano a la Tierra. Gunther Siever, de nacionalidad alemana, profesor emérito de la Universidad de Hannover, y él nos muestra precisamente que esas se están haciendo en la actualidad. Aquí tenemos, por ejemplo, las mediciones de láser, aquí tenemos el sistema DORIS, que es sencillamente una baliza que envía una señal de radio hacia satélites, aquí tenemos el concepto GNSS, o aquí tenemos el sistema de validación o seguimiento de otro tipo de satélites con otro tipo de mediciones. Aquí tenemos encerrado en estas figuras prácticamente el concepto planteado por Siever de hacia, desde o entre satélites artificiales. Bien, pero últimamente tenemos y estamos hablando de GNSS. Y GNSS es un término acuñado que significa Global Navigation Satellite System, que abarca todas las constelaciones globales. En la actualidad existen dos que son declaradas operacionales, que son GPS de Estados Unidos y GLONASS de Rusia, y dos que están en proceso de implementación, Beidou, que está muy avanzado, y más que todo ya ellos hacen posicionamiento en el territorio chino utilizando Beidou, y de Galileo, que es de la Comunidad Europea. Esto nos da la oportunidad de que próximamente, en unos 2 o 3 años seguramente, fácilmente vamos a tener por lo menos 100 satélites de observación de la Tierra entregando datos para ser utilizados con diferentes propósitos. Pero todo eso tenemos que expresarlo en un sistema único de coordenadas para poder hacer las comparaciones, para poder hacer las diferencias. Y para eso entonces vamos a considerar el concepto de un elipsoide que es global, que es geocéntrico y que la posición sobre la superficie terrestre o fuera de ella está expresada con respecto al centro de masa de la Tierra en unas coordenadas cartesianas geocéntricas tridimensionales que las vamos a llamar X, Y, Z. Esto no lo maneja todo el mundo, sabemos que el meridiano de Greenwich está sobre el plano del eje Z con el eje X, y el plano del Ecuador está sobre el eje X con el eje Y, en ese plano. Pero GPS entonces nos da a nosotros una información. Esa información nos la da en latitud, longitud y altura. Esta es la latitud que está referida con respecto al plano del Ecuador
y la longitud, que está referida con respecto al meridiano de Greenwich, y la H, o la altura, con respecto al elipsoide de referencia. GPS en realidad no sabe qué es latitud, longitud y altura. El, todas las mediciones las hace en X, Y y Z, e internamente el sistema, el aparato, el navegador, lo que quieran llamarlo, hace la conversión de X, Y y Z para que el usuario pueda visualizar en pantalla lo que es latitud, longitud y altura y poder expresar entonces lo que son latitud y longitud geodésicas. De tal manera que la importancia de la geodesia estriba en que su principal papel es la determinación de posición de puntos sobre o por fuera de la superficie de la Tierra. Pero como sabemos que todo lo que está sobre la Tierra se está moviendo, entonces necesitamos medir esos movimientos con altísima precisión. Y esos movimientos precisamente los medimos, los hacemos, los establecemos, los determinamos empleando técnicas geodésicas. Estas aplicaciones geodésicas para el estudio de la dinámica terrestre, yo solamente voy a mostrar algunas, pero vamos a partir de esto. Aquí tenemos algo que tiene que ver precisión en posicionamiento, y aquí tenemos la variable de tiempo. Esto es modificado del Consejo Nacional Científico del 2011. Entonces aquí vamos a estar mirando que, por ejemplo, tenemos dos campos fundamentales, geodesia aplicada y geodesia de precisión. Entonces vamos a ver que en segundos o minutos yo puedo tener o voy a requerir valores del orden entre 1 y 10 metros para navegación oceánica, para localización de emergencias, para navegación de aeronaves. Esa es la precisión en posicionamiento que yo necesito. Pero si yo voy a hacer aterrizaje de aeronaves, navegación de cargos o navegación de satélites, tengo que tener esa información del orden centimétrica y máxima de un metro. ¿En cuánto? En términos de segundos o minutos, porque necesito la respuesta de las señales y obtener la posición prácticamente en muy poco lapso de tiempo. Si yo voy a trabajar con agricultura de precisión o navegación autónoma o levantamientos, también para estudiar la ionosfera, para hacer la alerta de tsunamis, flujo glaciar, pronóstico de tiempo y hacer sincronización de tiempo, necesito estar trabajando en predicciones que van desde 1 centímetro a 10 centímetros. Pero si ya voy a estar trabajando desplazamientos sísmicos, voy a trabajar con LIDAR o voy a hacer una nivelación, pues yo ya tengo que estar hablando del orden de los milímetros. Eso en cuanto a el posicionamiento en términos de obtener información entre segundos y minutos. Pero cuando ya voy a trabajar proyectos de más largo plazo, por ejemplo, de determinación de órbitas de satélite, estudios de amenazas volcánicas o hidrología, yo voy a necesitar información, claro, muy precisa, pero que necesito estarla tomando por días, meses y años. Y si yo me voy para la amenaza sísmica, para la geodinámica o el nivel del mar, en algunos casos yo necesito años y décadas. Cuando estoy hablando de geodinámica, ¿sí?, y todo esto que tiene que ver con misionamientos, levantamientos decenales, entonces aquí está involucrado todo lo que es movimiento de placas tectónicas, cinemática a lo largo de fallas activas, deformación interplaca, deformación intraplaca. Cuando estoy hablando de hidrología, estoy hablando de los cambios en la superficie por el comportamiento del agua por debajo en el subsuelo, empleando técnicas como de GPS o de INSAR, o cuando yo estoy hablando de pronóstico tiempo, estoy hablando de la posibilidad de meteorología GNSS, la estimación de la cantidad de vapor de agua precipitable. Entonces son campos de acción que aquí nos estamos viendo, que algunos van a ser proyectos de mediano y largo plazo, u otros que voy a tener una respuesta inmediata en términos de precisión. Y para eso es fundamental que el marco de referencia. El marco de referencia que está cambiando en el tiempo es el que nos da precisamente ese instrumento contra el cual comparar, contra el cual yo poder medir, con el cual yo poder establecer las diferentes variaciones, los diferentes cambios y por ende poder estimar las velocidades. Pero
para poder tener un marco de referencia, yo tengo que conocer tres aspectos esenciales. Inicialmente tienen que ser a nivel global. Es decir, tenemos que conocer la cinemática de las placas, el comportamiento de las placas. Necesitamos conocer la rotación de la Tierra y necesitamos conocer el campo de gravedad. Esos tres elementos fundamentales son los que me van a poder determinar los marcos de referencia que, como les dije anteriormente, está cambiando en el tiempo. Y está cambiando en el tiempo en la medida en que se tengan mayores observaciones, se tengan más estaciones y se pueda conocer los modelos de movimientos de cada una de las estaciones asociadas a la placa donde estén ubicadas. Bien, nosotros tenemos que mirar cómo sacarle provecho a las señales de GNSS. Ahí tengo los cuatro satélites que teóricamente son los mínimos requeridos para poder obtener una posición 3D. Cuando yo tengo una señal directa, es decir, que va desde el satélite directa hacia la antena que está, en este caso, para estudios geodinámicos, tiene que estar muy bien anclada sobre la superficie del terreno. Entonces, yo puedo utilizar eso para tectónica, para estudios de volcanes, para estudios de sismos, para hacer análisis del recurso agua e incluso para hacer análisis de glaciares y otras más. La señal es directa, que viene de los satélites, esa señal de radio que se desplaza alrededor de unos 300.000 kilómetros por segundo y que normalmente trabaja mínimo dos longitudes y dos frecuencias diferentes. Pero hay otro tipo de señales, las señales que se nos reflejan. Aquellas señales que llegan a la antena, pero por un camino completamente diferente, mucho más largo, pero que está proveniente del mismo satélite. Este tipo de señales reflejadas, refractadas, son también utilizadas para estudio, para otra clase de estudios. A partir del error que ellas generan, a partir del error que ellos determinan, entonces podemos utilizarlas para hacer estudios del nivel del mar, crecimiento de vegetación, humedad del suelo, espesor de la nieve, altura de hielo. Y esto va a depender entonces aquí del cambio de la fase o el cambio de la frecuencia, precisamente porque existe aquí una reflexión o una refracción, dependiendo lo que vayamos a hacer. Pero hay otra alternativa. Cuando nosotros estamos hablando de la atmósfera, estamos hablando de una serie de capitas, de una distribución. Y dentro de esas hay dos que son muy importantes para el tema de la tecnología geodésica espacial. Una es la señal en la ionosfera, esa capita que está entre los 90 y 1000 kilómetros, caracterizada por un contenido de electrones, por eso hablamos de ionosfera, y que esos electrones se excitan en virtud de varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la energía solar. Y cuando se están excitando, se presenta cambio de densidades en el plasma, porque la ionosfera es un estado de la materia que se denomina plasma. Entonces, naturalmente, cuando están más excitados esos iones, se presenta un retardo de las señales. Entonces, eso permite, como están generando errores, hacer un proceso inverso que me permite calcular el contenido total de electrones en la ionosfera, que es una aplicación muy importante. Y la ionosfera hay que verla también, que es un recurso muy importante que tiene el hombre, porque a raíz de él, de la existencia de la ionosfera, es que tenemos las comunicaciones, las transmisiones. Y por otro lado, es el caso de la troposfera, esa capita entre los 8, 15 kilómetros que está más cercana a la superficie terrestre, unos 15 kilómetros en el Ecuador, unos 8 kilómetros en el Ecuador, donde se caracteriza por tener contenidos de presencia de humedad. Entonces, esos cambios de humedad, de vapor, de humedad, me permite y me genera naturalmente en la troposfera unos errores en la posición de la estación, especialmente en la componente vertical. Esos errores, con unos procesos inversos, me permiten entonces hacer el cálculo del contenido total de humedad que se tiene sobre la estación y lo que da paso entonces a lo que hoy se conoce
como Meteorología GNSS. Y la otra es que hay que reconocer que GPS también es fundamental para calibración y validación de misiones espaciales. Por ejemplo, aquí tenemos un satélite altimétrico y aquí tenemos un satélite de radar de interferometría. La posición de cada uno de estos satélites, que es sumamente importante para poder determinar las órbitas, está necesariamente relacionada con el concepto de GPS. O sea que aquí estamos considerando uno de los propósitos de la definición de CIBER, de el rastreo entre satélites. Entonces ahí tenemos la definición de CIBER entre hacia, desde o entre satélites en su verdadera dimensión. Hoy en día hay más, pero podemos plantear. Yo quiero hablar únicamente en el día de hoy, me voy a estar refiriendo a GNSS. Pero hay cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, como el tema del LIDAR. LIDAR para el punto de vista de aerodinámica es fundamental, porque me permite desnudar la superficie y poder hacer trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con tectónica, con neotectónica, realmente cómo están las condiciones, la geología estructural, las fallas geológicas. El otro es que tiene que ver con INSAR, es decir, esa tecnología que me permite ver movimientos horizontales o verticales de acuerdo asociados a la deformación de la corteza terrestre o otro tipo de fenómenos. Y el otro que tiene que ver con GRACE, que es el satélite gravimétrico que me permite ver los movimientos de las masas en el subsuelo y su impacto en la deformación en la superficie terrestre. En este caso en particular me estaré refiriendo, como les comentaba, al tema de GNSS. Ahora bien, ¿para qué necesitamos todo este tipo de tecnologías? La necesitamos precisamente para monitorear el sistema Tierra. Últimamente nos damos cuenta que hay muchos efectos, muchos problemas que tienen que ver con desastres, que hay mucha información acerca de procesos que todavía no entendemos, que nuestro conocimiento de la Tierra es completamente, todavía es limitado, por más que tomemos datos. Necesitamos avanzar mucho más en estas investigaciones, porque necesitamos obtener información para poder tomar decisiones de una manera inteligente. O sea que aquí estamos hablando que uno de los componentes fundamentales es lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Bien, veamos nuestra esquina noroccidental de Sudamérica. Este pedacito que es donde estamos trabajando nosotros en el Servicio Geológico Colombiano se caracteriza prácticamente por la interacción de cuatro placas tectónicas: la placa Caribe, la placa Cocos, la placa Nazca y la placa Suramérica. Pero aquí tenemos un bloque también muy especial que se llama el bloque norte de los Andes, que básicamente está entre la placa Caribe, entre la placa Nazca y en la placa Suramérica. Y acá hay otro bloquecito que se llama el bloque de Panamá. Todos estos son los volcanes que tenemos aquí en Ecuador y Colombia. Los límites de este bloque pues lo podemos tener aquí, la trinchera entre Ecuador y Colombia, que corresponde a la zona de subducción de la placa de Nazca por debajo de Sudamérica, y aquí el límite que corresponde a la falla del borde de los Andes, el límite entre la placa de Sudamérica y el bloque norte de los Andes. El bloque norte de los Andes, si bien es cierto, forma parte de Sudamérica, tiene un comportamiento completamente diferente. Esta zona en la cual nosotros estamos trabajando se caracteriza por una alta sismicidad. Aquí vemos la subducción de la placa de Cocos por debajo de Centroamérica, a lo largo aquí de la trinchera mesoamericana. Aquí tenemos el límite entre la placa norteamericana y la placa Caribe. Mire la sismicidad aquí. Aquí tenemos el límite entre la placa de Cocos y la placa de Nazca. Aquí tenemos la zona de subducción correspondiente a la placa de Nazca por debajo de Sudamérica. Y Colombia y Ecuador pues se caracterizan por una sismicidad interesante, y aquí tenemos algo que nosotros vemos con frecuencia, oímos en radio y televisión, es lo que tiene que ver con el Nido de Bucaramanga. Entonces aquí tenemos una serie de sismos, esto corresponde a la base de datos de NEIC del 2020 del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Quiero hacer énfasis y quiero mostrar algo sobre cuatro sismos que se presentaron en el ciclo pasado, que fueron los que abrieron la puerta para que empezáramos en geodinámica en Colombia. Y son los sismos de 1906, 1942,
1958 y 1979. El primer sismo del 8.8 generó un tsunami que fue registrado en la costa occidental de los Estados Unidos, en Hawái, en Japón. Los otros sismos tienen una longitud de ruptura así de 1942, 1958 y 1979. La longitud de ruptura de estos tres sismos es aproximadamente equivalente a la longitud de ruptura del sismo de 1906. Aquí es importante hacer énfasis en que este sismo de 1979, de una magnitud 8.2, un sismo representativo, generó un tsunami que acabó con una población que se llama El Charco. Esto fue precisamente lo que dio lugar a que se iniciara en Colombia. Esos fueron los argumentos que les mencionaba en los sismos anteriores para que se planteara un proyecto para trabajar en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela, y que es el proyecto Central and South America GPS Project. Mira, aquí hay una serie de estaciones en diferentes países. La razón del por qué, porque no existía una red mundial de rastreo, no existía una red global, no existía un marco de referencia exacto que nos permitiera medir todo esto. Entonces fue la primera esfuerzo civil. Este proyecto fue patrocinado por la Fundación Nacional de la Ciencia, por NASA, con la logística de UNAPCO y precisamente coordinado desde la Universidad de Carolina del Sur, donde tuve la oportunidad de estudiar y con quien este proyecto fue el que me permitió a mí incursionar en el tema de la geodesia espacial. Esto era en Chiominas, en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico, a donde yo llegué a raíz de la erupción del volcán de Valruiz. Este era el estado que se tenía acerca de las velocidades a partir de evidencias geológicas. Nos hablaba unos valores de la placa de Cocos, unos valores aquí de la placa de Nazca y unos valores de la placa Caribe. Pero no teníamos una definición concreta ni unas velocidades establecidas desde el punto de vista geodésico con respecto al bloque norte de los Andes, lo cual fueron los resultados que se obtuvieron a partir del proyecto CASA y que se pudo establecer entonces el desplazamiento en términos generales del bloque norte de los Andes hacia el noreste, como evidentemente posteriormente ha sido confirmado. Es importante recordar, ustedes lo vieron tal vez por televisión o por radio, lo escucharon, el sismo de 2016, que también causó muchas víctimas en Ecuador y daños, pero aquí tenemos que tener en cuenta que, mire, este es el sismo 1906, 1942, 1958, 1979, y el sismo del 2016 aparentemente es una repetición del sismo de 1942. ¿Qué podrá pasar aquí? Estamos pendientes. Este sismo de 1998 ocurrió aquí, un poco más al sur. La geodesia aplicada en estudios científicos en Colombia, como les decía a ustedes, nace precisamente a raíz de la erupción del volcán Valruiz. En esos momentos, al Instituto Nacional de Investigaciones Geológicas Mineras se le asigna el estudio y prevención de toda clase de riesgos geológicos, incluyendo las técnicas geodésicas, es decir, utilizar la geodesia en el estudio de las amenazas naturales es un mandato legal para el Servicio Geológico. Somos los responsables precisamente de estas acciones. Pero también se le planteó al entonces en Geominas los aspectos de geología marina de los océanos Atlántico y Pacífico. Naturalmente, en esa época no había GPS, entonces todo tenía que ser con nivelaciones de precisión, figuras geométricas regulares de 40 metros de lado, que me permitía calcular la deformación de la corteza del edificio volcánico bajo un principio euclidiano, en que sencillamente sobre tres puntos pasa un plano y solamente pasa un plano. Y si alguno de estos puntos cambia verticalmente, pues cambia el plano de deformación. Entonces utilizamos niveles de precisión y luego empezó ya la electrónica con los inclinómetros electrónicos. Ya con el proyecto CASA y toda cuestión, tuve la oportunidad de presentar en el 2006, después de varios intentos, el proyecto que se llama GeoRed, el cual fue aprobado por la entidad, por el Ministerio de Minas y por el Planeación Nacional, y nos permitió generar dentro del Banco de Proyectos de Inversión Nacional este proyecto de
el establecimiento de una red nacional con propósitos geodinámicos, pero que tiene dos connotaciones fundamentales. Por un lado, el primer precisión es de alta precisión, es decir, del orden milimétrico, y en estaciones geodésicas de alta estabilidad. Estas dos características las que van a permitirme a mí poder establecer cambios relativos en milímetros por año. Y cuando hablo de alta estabilidad, es que son estaciones que tienen que estar sobre la superficie terrestre. Pero la selección de estos sitios es la selección que es el papel del geólogo. Esto tiene que ser un trabajo interdisciplinario. La selección del sitio necesariamente es algo que tiene un carácter geológico. Por eso tenemos que hablar de criterios geológicos, geodésicos, de seguridad y logísticos, así en su orden, para la determinación de una estación. El propósito es estudiar la geodinámica del noroeste de Sudamérica, Caribe y sureste de Centroamérica, y también estudiar la deformación inter- e intraplaca. Para este propósito, después de aprobado el proyecto, iniciamos en el 2007, dividiendo el país en una serie de bloques, unos bloques geológicos de acuerdo a la descripción de fallas geológicas que se convirtieran en límites de bloques a partir de la literatura existente. El propósito ha sido naturalmente que dentro de cada bloque tengamos varias estaciones que nos permita ver movimientos de traslación o de rotación. Pero la principal característica cuando estamos hablando de la estabilidad del sitio, es decir, con un sitio apropiado, es que la estación tiene que estar sobre un soporte que garantice que sea completamente estable y que los movimientos que están representados aquí en la antena representan precisamente los movimientos sobre la superficie terrestre. Estas varillas aquí de acero inoxidable perfectamente van en el orden de 3 a 20 metros y que va a depender de las condiciones particulares del terreno. Si es roca, naturalmente van a ser mucho más cortas. Y todas las estaciones son precisamente autónomas con paneles solares. Aquí, entonces, hacemos unos cerramientos para evitar semovientes o curiosos y que no generen alteración en las señales. Eso significa que cuando yo tengo una anatomía de una estación de estas, ¿cierto? Entonces, si la superficie se mueve, representada en la antena, es porque la estación se está moviendo, ¿sí? Perdón, si la superficie se mueve, es porque la estación se mueve, aquí representado en el movimiento de la antena. El Estado colombiano, desde el entonces el Inquiominas y hoy Servicio Geológico Colombiano, ha hecho un esfuerzo muy grande para precisamente fortalecer la infraestructura geodésica nacional con propósitos geodinámicos. Rápidamente les voy a mostrar cómo ha sido el crecimiento, partiendo desde la estación instalada en 1994, que es una estación de NASA, la única estación que forma parte en Colombia de la red global, y una estación que instalamos en el 2001, precisamente en el aeropuerto de La Nubia en Manizales. Yo vivía ahí y empezamos en el proyecto 2007 con esta estación, con el Centro de Investigaciones Atmosféricas de Estados Unidos, y ahí arrancamos precisamente ahí creciendo en esta infraestructura geodésica hasta lo que es lo que tenemos hoy en día en el 2019. Esto tiene diferentes colores precisamente porque es la contribución de diferentes entidades para poder crecer de esta manera, y tenemos que hacer un reconocimiento al área metropolitana en el Valle de Aburrá, a Cernicaña, al proyecto Coconete, ahorita me voy a referir, a la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, el IGAC, NASA, la Universidad Nacional e incluso la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que esa estación está instalada cerca al Observatorio Astronómico. Pero es importante también que si nosotros queremos conocer la dinámica de la corteza terrestre en este sector, necesariamente tenemos que conocer qué es lo que está pasando en nuestros países vecinos. Los desastres no respetan fronteras patrias. Nosotros conocer la deformación en su contexto, entonces estamos procesando estaciones del Ecuador en vista de un intercambio de datos con la Escuela Politécnica Nacional de Quito, con la Autoridad del Canal de Panamá y con el proyecto Coconet en el Ecuador, en Panamá, con Venezuela, estas estaciones que forman parte de Coconet y todas estas que están en azul que forman parte del proyecto Coconet. ¿Qué es el proyecto Coconet?
El proyecto COCONE es el proyecto que fue implementado a raíz del sismo de Haití del 2010 y en el cual se instalaron aproximadamente 100 estaciones en toda la región Caribe para estudiar las amenazas geofísicas y las amenazas meteorológicas. Al ser parte de este comité, tuvimos la oportunidad de tener algunas estaciones para nuestro país. Y lo otro es, naturalmente no podemos llenar todo un país de estaciones permanentes, sobre todo por razones de seguridad, por lo cual entonces se colocan estaciones al lado y lado, a lo largo de fallas que en un momento dado tienen algún tipo de movimiento, con el propósito de establecer la cinemática de esta falla. Pero la selección de estos sitios igualmente es un papel que se hace conjuntamente con el geólogo y lleva enterrada una serie de varillas del orden de 2.5 a 3 metros que nos garantiza que podamos estar tomando los datos cada año, cada 2 años, en jornadas completas de 120 horas en cada sitio de manera permanente. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido hasta ahora? En primera instancia, hay que tener en cuenta el tipo de software que nosotros estamos utilizando, y el software GPS Oasis 2, desarrollado por NASA JPL, en mi opinión, el mejor software que puede existir en el mundo para procesamiento científico de datos de GPS, aunque utilizamos algún otro tipo de datos dependiendo de las características. Calculamos también las series de tiempo utilizando el software Hector y utilizamos para modelos de bloques. Naturalmente también utilizamos estaciones de referencia. En la actualidad estamos aproximadamente procesando, yo creo que en estos días ya subió por unas nuevas estaciones que fueron incorporadas, más de 200 estaciones diariamente, que es lo importante, provenientes de diferentes países, incluyendo las que tenemos en Colombia. ¿Y cuál es el propósito? Pues precisamente ver los movimientos que presentan de acuerdo a los límites de placas, los tipos de movimientos. Entonces, si yo tengo aquí 2 estaciones y estas empiezan a separar, pues naturalmente me está diciendo cuánto es el movimiento asociado a ese comportamiento de la placa. Pero en realidad hay muchas cosas que yo tengo que empezar a ver. Si yo tengo aquí, por ejemplo, la placa de Nazca, subduciendo aquí por debajo de Sudamérica, aquí tengo la placa de Sudamérica y tengo una serie de estaciones GPS localizadas a diferentes distancias con respecto aquí a la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, se me van a presentar alguna serie de fenómenos. ¿Cuáles son esos fenómenos? Por ejemplo, este tipo de acortamiento o este tipo de ascenso, de levantamiento. Y naturalmente, en la medida que esté cerca o más lejos del sitio donde está presentando este fenómeno, se va a ver reflejado en las estaciones de GPS. Esto naturalmente aquí se forma un bloqueo y en cualquier momento se va a vencer, se va a superar este tipo de acoplamiento acá y naturalmente ¿qué va a pasar? Vamos a tener un sismo, se presenta una relajación, estos esfuerzos acumulados se liberan, aquí la placa Sudamérica se relaja un poco, viene a un estado inicial y naturalmente aquí vamos a igualmente poder calcular entonces valores de subsidencia y valores de dirección en sentido contrario a donde se estaban antes ejerciendo los esfuerzos. Hay que tener en cuenta que este proceso aquí puede venir de cientos o miles de años y que nosotros los estamos registrando únicamente en los 20, 30 o 10 años, dependiendo la edad de estas estaciones, por consiguiente nosotros estamos reflejando es la deformación actual. Pero si esto viene de miles o cientos de años, el tema de los sismos sí ocurre en solo segundos o minutos y esa información sí nos la está registrando el GPS. Por consiguiente, aquí tengo nada más ni nada menos que lo que corresponde al ciclo sísmico. Aquí, antes del sismo, durante el sismo, después del sismo, y aquí viene este proceso, nuevamente empieza a funcionar. Esto es lo que llamamos entonces la deformación de la corteza terrestre y los estados del ciclo sísmico. Esto es en el límite, por ejemplo, entre placas. Pero al interior de los componentes yo también tengo una serie de fallas geológicas y tengo también entonces tipos de tensión, de compresión o de cizalla que los puedo estar midiendo precisamente con GPS. Algunos que son
asociados a una deformación frágil, otros que son una deformación dúctil, pero esto lo puedo ver con GPS. Mire, aquí tengo, por ejemplo, un límite de una placa, aquí tengo unas fallas, y entonces sencillamente aquí puedo establecer, al poner estaciones en ambos lados de bloques, en ambos lados de la línea de falla, puedo empezar a mirar cómo son los comportamientos, cómo los movimientos, y aquí lo que estamos hablando entonces es de la cinemática de fallas. ¿Pero qué obtenemos nosotros con GPS? Primero que todo, vamos a obtener unas velocidades superficiales. ¿Con respecto a qué? A un marco de referencia global, a una placa o a un bloque. Y hay una deformación que es dependiente del tiempo. Y eso lo vemos en las estaciones de operación continua y en las series de tiempo. ¿Y qué podemos esperar de los resultados geodésicos? Las condiciones cinemáticas del límite alrededor de zonas de deformación, cómo se comporta, los regímenes de deformación, las tasas de desplazamiento a lo largo de fallas activas, y aquí algo muy importante, una profundidad de bloqueo que me ayuda a determinar la distribución espacial de acoplamiento, que es algo muy importante para la estimación de la amenaza sísmica. También debemos esperar tasas de deformación a través del tiempo, desplazamientos cosísmicos cuando ocurre un sismo en particular y que tengamos una serie de estaciones. Aquí vamos a ver entonces la sensibilidad dependiendo de la magnitud del sismo, la profundidad del sismo y también de la distancia de la estación con respecto a la localización epicentral del sismo. Deformación posísmica, ese proceso de relajación que puede durar décadas y se puede reflejar y se ve reflejado precisamente con GPS, o cuantificación de eventos de deslizamiento sísmico lento, como se ve en la costa occidental de los Estados Unidos, en la zona de Cascadia. ¿Para eso qué es fundamental? Vuelvo y repito, como lo decía anteriormente, lo que es el concepto de marco internacional terrestre de referencia, con la utilización de diferentes tipos de tecnologías que me ayude a precisar cuáles son estas velocidades y que estas posiciones de estas estaciones que conforman el marco se conozca con su verdadera dimensión, su comportamiento respecto a la placa donde están localizadas. Este es el ejemplo entonces correspondiente al campo de velocidades horizontales del 2014, que es el marco de referencia que nosotros estamos utilizando para nuestros procesamientos. Ahora hay que entender qué es el concepto de marco de referencia. Si yo tengo todas las estaciones y estoy expresándolas con respecto a Sudamérica, pues naturalmente mi marco es Sudamérica, entonces la dirección de todos los vectores van a estar expresados con respecto a Sudamérica. Pero si yo cambio el marco de referencia y digo no, que ahora es Nazca, pues naturalmente todos los vectores van a estar expresados con respecto al marco de Nazca. Por consiguiente, un marco de referencia básicamente es un punto de vista. Significa dónde yo estoy parado, ese es el marco, y cómo todo lo que está a mi alrededor se está moviendo, las estaciones, las placas, lo que fuere. Ese es el concepto, entonces, para entenderse el marco de referencia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con las estaciones de GPS? Supongamos que tengo esta estación en una isla y esta la tengo en el continente. Si yo tomara esta estación, esta posición en el día de hoy, obtengo unas coordenadas. Hoy, si volviera a hacer la medición dentro de un año, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener otras coordenadas que me estén indicando posiblemente el desplazamiento asociado a la subducción de esta placa. ¿Con respecto a qué? Con respecto a esta estación. Si voy tercera medición, entonces voy a tener unos desplazamientos. Es probablemente que estos desplazamientos quedan aproximadamente constantes. Pero si yo tengo esto cada año, pero si yo tengo eso tomándolo todos los días, entonces voy a tener un conjunto de coordenadas. Y ese conjunto de coordenadas diarias son los que constituyen las series de tiempo, a partir de las cuales yo puedo estar calculando las velocidades asociadas a cada estación. Y esa serie de tiempo está reflejada aquí en la señal que estoy tomando precisamente en la estación de GPS. Pero para poder calcular estas series de tiempo y inferir las velocidades, yo necesito aplicar principios fundamentales, elementos básicos en que tiene que ver con series de tiempo, análisis característico, haciendo un tratamiento de datos atípicos, estimación de tendencia
del lineal, hacer evaluaciones de calidad en cuanto al modelo del ruido, el modelo que se obtiene precisamente de la serie de tiempo para que me genere confiabilidad y para poder separar la señal de interés del ruido propiamente dicho que corresponde a cada estación en particular. Naturalmente, esto se hace con modelos matemáticos estadísticos. Naturalmente, después de tener nosotros calculadas esas velocidades a partir de las series de tiempo, entonces las representamos en este tipo de mapas. Este mapa, por ejemplo, me está diciendo las velocidades que tenemos de las estaciones que procesamos en el servicio geológico con respecto a ITRF 2014. Pero si yo asumo, como les explicaba anteriormente, con respecto a un marco de referencia, entonces lo hago con respecto a Sudamérica, pero nosotros creamos el propio marco de referencia con la colaboración con los portugueses. Entonces utilizamos esta serie de estaciones para generar nuestro propio marco de referencia, utilizando estas estaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar estaciones que no hubieran sido afectadas por los sismos que se presentaron aquí, especialmente en la costa pacífica, en Chile, en Perú. Entonces, fundamentalmente necesitamos quitar esas estaciones para poder utilizar algunas estaciones que no hayan sido afectadas, y es un polo de Euler que nos da un valor de latitud y longitud y unos movimientos de millones de años. Aquí tenemos entonces las velocidades geodésicas obtenidas con respecto a Sudamérica utilizando el modelo anterior, o este, por ejemplo, que tiene que ver, si yo lo voy a expresar con respecto al Caribe. Entonces, muy importante para el análisis de la dinámica, para el análisis de la deformación, es con respecto a qué yo tengo esos vectores de velocidad para poder hacer una interpretación adecuada de los datos. Y aquí, por ejemplo, en el caso de, tenemos aquí en el bloque norte de los Andes, una característica particular es que por encima de los 7 grados y medio, los vectores de velocidad cambian, no solamente en dirección, sino en magnitud, lo cual nos indica que aquí a partir de los 7 grados y medio, el bloque norte de los Andes tiene otro comportamiento diferente que respecto al sur. Eso da lugar a que se planteara cuál sería el modelo de bloques. Y el modelo de bloques, por ejemplo, inicialmente Noquén en el 2014 estableció un modelo de bloques para el norte de los Andes, pero no utilizó sino unas estaciones del Ecuador. Eso no le permitía pues extrapolar precisamente para toda esta región en particular. Entonces nosotros hicimos fue calcular un bloque, un modelo, utilizando estas estaciones en punto rojo, establecer cuál es el polo de Euler en latitud y longitud y cuál es el movimiento, y decimos que el movimiento es de 8,6 milímetros por año en la dirección norte, 70 grados este. Sin embargo, alrededor de los 7.5 para hacia el norte, este modelo, este polo, no nos explica la deformación aquí en la parte norte de Colombia, lo cual implica que necesariamente tengamos que calcular otro polo. Es decir, el bloque norte de los Andes seguramente habrá que segmentarlo por lo menos en 2 o en 3 bloques. Algo importante, las mediciones de GPS, que en la costa pacífica, en la medida que me acerco hacia el Ecuador, los valores de las velocidades por año son mayores, lo cual nos indica que aquí hay una acumulación de la deformación que se incrementa hacia el sur. Y lo hemos comparado incluso con datos del proyecto CASA y utilizando estaciones permanentes, y hemos encontrado unos valores sustanciales diferentes, y lo cual nos dio lugar a entender que algo más ha estado pasando, que ha estado afectando precisamente la región aquí en el suroccidente colombiano. Entonces aquí en amarillo son las de los cálculos nuestros, y en blanco de una publicación clásica del 2002 de Robert Trenkamp. Entonces empezamos a comparar los datos que se estaban tomando en las campañas con las estaciones permanentes, y encontramos que lo primero que hay que hacer es analizar las diferencias entre los diferentes marcos de referencia, porque los marcos de referencia se van refinando a través del tiempo. Y encontramos aquí que en este caso en particular, al hacer el análisis entre el marco de referencia del 96 y el 2008, las diferencias no eran sustanciales en la componente este, sino en la componente norte. Y pensábamos nosotros que iban a ser más en la componente norte, porque había sido la consecuencia del sismo. ¿Cuál es precisamente entonces? El sismo de subducción de Nazca de diciembre 12 del 71, lo cual nos indica es que precisamente existe todavía la relajación viscoelástica en acción.
Para eso, entonces, que entender un poquito el acoplamiento de la quina en la zona de subducción, se tomaron tres modelos, uno en OK del 2014, uno CIMITE del 2015 y uno de Mora Páez del 2019, para generar un modelo aquí de deformación asociado precisamente a la geodesia. Y para eso se utilizaron entonces una técnica que tiene que ver con los cambios de las líneas base, es decir, donde se presenta acortamiento, donde se presenta extensión entre cada uno de los puntos correspondientes a las estaciones de GPS. Entonces, mire, si aquí estamos utilizando una tecnología, que un método empleado por un profesor japonés, y lo cual nos dice entonces cómo es el estado de la deformación aquí en la esquina, en la suroccidente de los estados de Colombia y norte de Ecuador. Lamentablemente, aquí en la zona colombiana, especialmente en la costa pacífica, no ha sido posible la instalación de más estaciones permanentes, una por razones de seguridad y segundo porque hay unas condiciones bastante selváticas que no nos deja poner más estaciones por ahora. Tengo que decir ya casi terminando que este proyecto pues ha sido satisfactorio y exitoso en la medida que hemos tenido cooperación internacional, a veces con convenio, a veces sin convenio. Y lo importante aquí también es que podemos compartir datos con colegas vecinos, con institutos pares, para poder trabajar de una manera conjunta. Y también hemos tenido una respuesta muy bastante interesante de instituciones del país, como la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, la DIMAR, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de Catastro, con la cual instalamos o creamos la red geodésica del Distrito Capital de Bogotá, y estas son las estaciones que tienen un cuadrito, las que han entregado, proporcionado estaciones para ser instaladas por el Servicio Geológico bajo la filosofía de compartir datos. En otras palabras, la importancia de la tecnología GNSS en el Servicio Geológico estriba en la obtención de datos, generar información y generar conocimiento desde dos puntos de vista. Por un lado, la misión institucional que tiene que ver con la tierra sólida, que es la geodinámica, y trabajar en esa serie de aspectos. Y por otro lado, proporcionar datos para estudios ambientales como sensoramiento atmosférico, como GNS para estudiar la ionosfera y la troposfera, sin negar de ninguna manera que esto para nosotros también es de sumo interés para poder afinar y mejorar la precisión de los datos. Esta es la infraestructura geodésica de alta precisión concebida por el Servicio Geológico. Lo que necesitamos es un conocimiento geodésico que sea de carácter indisciplinar como principal contribución a la sociedad. Nuestra apropiación social del conocimiento no solo descansa en conferencias como la que tengo el placer de estar presentando para ustedes en el día de hoy, sencillamente el trabajo con niños, adolescentes, para poderlos, para poder ganar personas entusiastas seguramente en el futuro en el tema de las geociencias, porque necesitamos muchas personas que se dediquen a estos temas para entender qué es lo que se está presentando, cuáles son los fenómenos que ocurren en el planeta Tierra. ¿Cuáles son los retos? Hoy en día, la geodesia espacial nos monitorea la Tierra sólida, las variaciones en la Tierra líquida y la Tierra atmosférica. Nos ayuda a monitorear las variaciones de la rotación de la Tierra, las variaciones en el campo de gravedad, determina las órbitas de satélite y sin lugar a dudas, determina posiciones, pero es importante conocerlas a través del tiempo. ¿Cuáles son los retos? El desplazamiento ecosísmico. Ya hicimos algo con el sismo de Pedernales del 2016. Esta es una estación en el Ecuador que tiene un desplazamiento de 8 centímetros y una estación aquí en Puerto Asís de escasamente 7 milímetros. Aquí nos deja entrever entonces la resolución de las estaciones que hemos instalado y que están afectadas fundamentalmente en la misma componente, en la componente este. Lo otro es la aplicación de la sismología GNSS, que ha sido en otros éxitos en otros lados, especialmente aquí caso como ejemplo el sismo de Denali del 2002, pero nosotros ya incursionamos algo con la estación de Guapi. Aquí calculamos los desplazamientos, aquí calculamos la velocidad y aquí calculamos la aceleración al momento de la ocurrencia del sismo, porque nos lo permite la tasa de muestreo de un segundo para obtener
estos tipos de información, de gráficos. Y en lo que estamos trabajando ahora es cómo utilizamos las señales de GPS para su inclusión dentro de los sistemas de alerta temprana por tsunamis, teniendo en cuenta que cuando se genera aquí un tsunami, se me presenta un cambio súbito en la posición vertical del agua del mar, lo cual genera unas ondas gravitacionales que después de los 150 kilómetros van a estar generando perturbaciones en la ionosfera. Y si yo tengo un monitoreo de los contenidos total de electrones y cómo ha sido su perturbación, podemos estar apoyando los sistemas de alerta temprana para avisar a las poblaciones costeras. Trabajando con UNAPCO, con la entidad en la cual tengo la oportunidad de estar trabajando hace más de 30 años, entonces estamos mirando cómo vamos a mejorar la sensibilidad de la red GNS del Caribe, porque aquí es fundamental entonces es tener datos de GPS en tiempo real. Naturalmente aquí hay algunas zonas que tenemos problemas con los sistemas de comunicación, nuestra cobertura de transmisión de datos no es tan efectiva como nosotros quisiéramos, pero es algo que se está trabajando. Y entonces una de las cosas fundamentales que nosotros queremos es poder tener este tipo de situaciones en tiempo real. Esto es lo del sismo de Tohoku. Mire cómo se comportan las estaciones antes de que se presente el sismo. Se presenta el sismo y ustedes pueden ver entonces cómo es el movimiento de la superficie terrestre detectada en cada una de las estaciones de GPS. A mano derecha es la componente de desplazamiento vertical y horizontal. A mano izquierda el desplazamiento horizontal. Ese fue el primer sismo, el sismo de magnitud 9.0, ¿sí? Y aquí, bueno, se me pasó antes. Volvemos a repetirlo para que no se me pase y alcancemos a ver precisamente el segundo sismo. Entonces, esto es importante para conocer cómo es la deformación. Viene el segundo sismo al cabo de unos minutos y ustedes recordarán ese sismo de Tohoku el 2011. Con el tsunami que generó y la cantidad de muertos, el espectáculo de ver barcos prácticamente por encima de edificios, pero ya cuando llegó el otro segundo sismo, naturalmente los desplazamientos en superficie, pues naturalmente son menores precisamente porque es un sismo de una magnitud inferior a la anterior. Este es 7.9, tampoco fue un sismo pequeño. Mire la localización epicentral de los dos sismos. Esto es posible hacerse con estaciones GPS en tiempo real. En otras palabras, ya para concluir, todo lo que se mueva, todo lo que esté inmerso para el concepto de flujo, tanto en la tierra sólida como en la tierra líquida, como en la tierra atmosférica, es susceptible de ser medido con tecnologías geodésicas espaciales. Porque no llegan a mezclar dinámico. Entonces, aquí, esto es un resumen fundamentalmente. Gracias por su atención. Quiero hacer un reconocimiento de la integrante del grupo. Y si tienen algunas preguntas, esta es una estación de GPS nuestras. Esta está en Flandes, Tolima. Y aquí estamos utilizando precisamente tecnología de Internet satelital para poder hacer la transmisión de los datos, y algunas de nuestras estaciones tienen precisamente sensores meteorológicos para trabajar un poquito el tema de la troposfera. Muchas gracias por su atención. Bueno, profe Héctor, muchísimas gracias de verdad por tu compañía, por esta importante y pertinente conferencia que nos deja ver más allá del GPS que utilizamos los usuarios del común, ¿cierto? Nuestro celular, donde ya está inmerso en una cantidad de aplicaciones en el día a día, y ahora estamos viendo acá estas aplicaciones ya de un nivel superior, académico, científico, y bueno, qué alegría que nos las hubieras compartido. Entonces, bueno, vamos a tener algunas preguntas acá del auditorio que tenemos en vivo de nuestros estudiantes de la Universidad Distrital, y también nos acompaña un profesor colega que estamos acá en paralelo hablando y él quiere compartirnos algo de lo que tenemos acá. Entonces, profesor William Barragán, buenas noches.
Muy buenas noches, profesor Gilberto, buenas noches, doctor Héctor, y para toda la audiencia, no solamente para las personas que están allí en el live en YouTube, sino también para la reunión interna que pues hay conexión de cerca de 100 personas y en el live pues creo que se acerca a, o hubo un pico cercano a las 200 personas, entonces qué interesante poderlos saludar. Y bueno, podernos deleitar de esta magnífica presentación. Así es, profesor William. Pues yo no hablé en la, no sé si ya estamos mostrando acá la, la presentación que tiene, la imagen de fondo, creo que Jessy ya la tiene en línea, sí. Yo quisiera que nos contaras un poquito, profe William Barragán, cuál fue el proceso de la instalación de esta estación que, con la cual contamos en la Universidad Distrital y que precisamente, como le dijo el profesor Héctor Mora, pues la tenemos en la sede de Abanilla de Paiva al lado del observatorio. Tú fuiste el artífice de esta actividad, de este trabajo, lo del líder. Entonces quiero que nos cuentes un poquito y la actualidad de esta estación. Bueno, realmente los créditos pues son de diferentes personas. Fue un proyecto que inició hace más de 10 años y se tenía inicialmente en la sede de la Facultad del Medio Ambiente, pero por la iniciativa y por la ayuda del doctor Héctor, pues la universidad a través del grupo de investigación Geotopo, de los laboratorios de cartografía, de fotogrametría de allí de la Facultad del Medio Ambiente, y pues obviamente también en conjunto con algunos apartados importantes que se dieron con ingeniería catastral, pues empieza a recepcionar datos en el año 2018 en la sede de Aduanilla de Paiva. Es en conjunto obviamente con el Servicio Geológico Colombiano, allí con el Grupo de Investigaciones Geodésicas Espaciales que lidera el doctor Héctor en la dirección de Geomenaza. Y se realizó esta instalación permanente de operación continua y pues para la universidad es un gran placer estar en este proyecto que ustedes se dieron cuenta es de carácter nacional y pues cubre también otras latitudes. Nosotros tenemos acceso a los datos completamente libres de carácter académico. Lo tenemos junto con la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada de la Universidad Distrital. Y pues les voy a dejar el link para que ustedes puedan acceder a estos datos. Y pues hay un rastreo continuo, como lo decía el doctor Héctor, pues en el Servicio Geológico se hacen los cálculos diariamente y se tiene allí acceso a los datos RINEX para poder trabajar con ellos de manera libre. Vale, profe, pues muchísimas gracias. No sé si hablamos un poquito de la imagen de la presentación, agradecerle a nuestro webmaster, pues está una imagen que nos envía el profesor Héctor Mora acá de la distribución de las estaciones. Por acá al fondo vemos el observatorio astronómico y precisamente acá, hacia el costado norte del observatorio, pues apreciamos nuestra, la estación UDAP, como comentaba el profesor William Barragán. Ahorita en un instante Yesid va a compartir el link de, que nos comparte el profesor Barragán, también para nuestros invitados que tenemos o las personas que nos acompañan en el canal de YouTube. Entonces, profe Héctor, le han enviado saludos de muchísimos lugares, del Servicio Geológico de Manizales, de la Universidad de Cundinamarca, algunos colegas egresados nuestros, exalumnos míos también, ¿de acuerdo? De Popayán, personas en diferentes municipios alrededor de Bogotá, Zipaquirá, Soacha, pues interesados en esta temática, y alguien precisamente desde Australia, pues gracias a todos ellos por acompañarnos, por seguir estas actividades que hace el observatorio, y como decía el profesor William Barragán ahorita, actividades de la Universidad Distrital para nuestros estudiantes y para el público en general. Entonces, sin más preámbulos, profe Héctor, vamos a pasar, y yo creo que el profesor Camilo Delgado me va a ayudar, yo voy a hacer las preguntas que tenemos acá en el chat interno de la universidad. Bueno, tenemos una estudiante que quiere hacer acá una pregunta, ella se llama Ginette Astrid Quesada. Ginette, buenas noches. Por favor, plantea tu pregunta al ingeniero Héctor, si eres tan amable. Hola, buenas noches. Buenas noches, dale. Bueno, pues muchísimas gracias primero que nada, pues aquí al que nos realizó esta gran presentación, de verdad fue muy interesante. Y pues yo estudio ingeniería topográfica y pues realmente es, me gusta mucho lo que es el movimiento de pues los estudios de sísmica. Yo también estaba interesada en eso de que pues el
Se mencionó acerca de los cambios que se han generado a través del tiempo y quería saber pues, si los... ¿Los qué? Los... Ay, espérame. Si las estaciones en algún futuro notar y captar, digamos que se pueda a tiempo que una nueva falla o un nuevo pliegue que se genere pues aquí en Colombia, porque pues digamos que tengo entendido que Colombia todavía falta un poco más en desarrollar lo que es el sistema de captar pues, sismos como rápido. A ver, no sé si te tengo, si te entiendo. Mira, el servicio geológico de todos modos, esta no es la única red. Tenemos una red sismológica con varias estaciones en las cuales nos está informando y proporcionando información de los sismos que se registran diariamente. Igual estamos recibiendo los datos de redes sismológicas de otros países. Sí, o sea, eso sí lo sé, sino que me refiero yo que sí se, en el futuro se puede desarrollar, o sea, que se pueda captar más rápido. O sea, yo estuve hablando con un profesor de nosotros de geofísica y pues la idea sería cómo captar, que esa, se me haga una mejora en esa red. ¿Qué significa o qué quiere decir una mejora? No entiendo. Pues digamos que sería como captar el movimiento de estas placas como una alerta temprana. Pues obviamente, lógicamente eso no se lo puede lograr así con una exactitud, pero digamos que mejorar la red en Colombia, de que se haga una alerta temprana del movimiento de las placas. A ver, quiero hacer claridad. Los movimientos de las placas y el movimiento de los bloques que están acuñados entre las placas se han conocido a raíz de los datos geodésicos cuáles son sus movimientos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que la geodesia espacial GNSS es una tecnología que nos da información antes, durante y después de un sismo, quiere decir lo siguiente. Cuando estamos hablando del antes, estimamos las velocidades y estimamos las deformaciones. Y cuando estimamos las deformaciones, podemos establecer unas zonas junto con la información sismológica potencialmente más generadora de sismos. Y eso lo pudiste ver ahí en la zona de acoplamiento de placa de la zona de subducción de Nazca por debajo de Sudamérica. Eso en primera instancia. Cuando estamos hablando de la ocurrencia de un sismo, lo que hacemos es capturar la magnitud de desplazamiento en el sitio de la estación debido al respectivo sismo en cualquiera de las tres componentes. Y cuando decimos después del sismo, es cuando estamos hablando de ese proceso de relajación que puede tardar decenas de años. Ahora bien, independientemente de cualquier tipo de instrumentación, la predicción de sismos no existe. Y nos estamos tratando de cerrar la ventana de tiempo para trabajar cuáles son las zonas más propensas a la ocurrencia de sismos, y eso es posible en la medida en que tengamos instrumentación de diferente índole. Para eso es que estamos incrementando el número de estaciones. Para eso es que queremos densificar aún más la red geodésica nacional con este propósito. Ok, profe Héctor, muchas gracias. Y bueno, yo tengo una pregunta, perdón que interfiera, y está relacionada con eso último que precisamente estás comentando. Así que quiero simplemente mostrarte algo que encontré precisamente en la página del Servicio Geológico. Dame un segundito y ya te muestro. Pues
Creo que ya está presentándose, sí. Yo veo una noticia acá en el Servicio Geológico que dice que el pasado 31 de agosto el Servicio Geológico confirma un convenio con el IGAC para fortalecer información geodésica de Colombia. Sé que has hablado de ello en el entorno, pero nos gustaría que nos contaras un poquito en qué consiste este convenio y cómo va a ser ese fortalecimiento. El Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Geográfico con Agustín Covaci firmaron un convenio marco en el 2018. Bajo el marco del convenio del 2018, firmamos otro convenio específico para la instalación de cuatro estaciones permanentes de operación continua y lo hicimos. A partir de agosto de este año, las dos instituciones se han unido para fortalecer o bajo el marco del fortalecimiento de la infraestructura geodésica nacional que corresponde a un plan que se elaboró el año pasado con la participación del Banco Mundial. Bajo ese orden de ideas, las dos entidades han empezado un trabajo conjunto para la instalación de estaciones permanentes de operación continua, en el sentido de que el Servicio Geológico está poniendo todos los criterios para la selección del sitio y la instalación de las estaciones, y el Agustín Covaci proporciona también los elementos físicos correspondientes a la estación. De esta manera, estaremos entonces proporcionando información que va a ser útil no solamente para todos los usuarios, la demanda de información de la comunidad de usuarios de geodésicos del país, sino ingenieros, contratistas, sino también fundamentalmente en algo esencial que le ha apuntado el gobierno nacional, que es lo del catastro multipropósito. Bajo ese orden de ideas, aspiramos tener, esa es la meta, que en un término de unos 3 o 4 años, pensaría yo, una red de 300 estaciones permanentes en el país. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, ya llevamos 3 estaciones instaladas este año, se van a instalar otras más, el otro año se van a instalar alrededor de unas 20, y así también se va a hacer una contratación con el Banco Mundial para instalación de otras estaciones, siguiendo los criterios elaborados conjuntamente por el Servicio Geológico y por el Agustín Codazzi. Entonces, en eso consiste el convenio, en que vamos a estar trabajando mancomunadamente, fortalecimiento de la infraestructura, fortaleciendo todos los sistemas que tengan que ver con la calidad de los datos, procesamiento, mejoramiento de marco de referencia, en un trabajo mancomunado entre las dos instituciones en Colombia responsables del uso de la información geodésica, cada una para satisfacer sus propósitos misionales. Correcto, muchas gracias. Y bueno, me tomé el atrevimiento de hacer esta primera pregunta, pero porque estaba precisamente relacionada con tu último comentario. Muy bien, vamos ahora a YouTube. Tenemos acá varias preguntas, por cuestiones de tiempo vamos a seleccionar quizás algunas que se ven un poquito más relevantes. Dice por acá un colega de la casa, un ingeniero catastral y geodista, José Enrique Gómez, dice, ¿cuáles son las perspectivas desde GeoRed sobre la implementación de técnicas complementarias al GNSS, como puede ser la interferometría diferencial? Un cordial saludo para el colega. Nosotros trabajamos ya en INSAR. Lo que pasa es que hoy quería ser como más detallado y me limité a lo que fue geodesia de posicionamiento. Nosotros estamos trabajando, llevamos ya varios años trabajando con interferometría de radar de apertura sintética y hemos estado trabajando en Bogotá, en la sabana de Bogotá y todo lo que es la región Caribe. Eso es un trabajo que llevamos bastante adelantado y que estamos utilizando diferentes tipos de imágenes. Hemos utilizado imágenes de Halos 1, Halos 2, Sentinel y Terrazar X, de diferentes bandas y diferentes resoluciones. Eso nos ha permitido encontrar algunos resultados interesantes y los cuales se van a presentar el próximo 27 de noviembre en el simposio de Geology Book, que es un simposio que posteriormente Gilberto, yo le estaré enviando los enlaces porque son 3 días de sesiones, pero fundamentalmente van a haber 3 que tienen que ver con el tema de geodesia el día 27 de noviembre en horas de la tarde. De todos modos, gracias por la pregunta, pero no quise meterlo en esta presentación
porque tocaríamos sencillamente de una manera muy tangencial, muy corta, y yo pienso que ese es un tema que merece también otra presentación, así por un colega. Bueno, entonces ya tenemos una excusa para invitarte para una nueva charla, profe. Muchas gracias. Por aquí hay otro colega, Rafael Ricardo Bastidas, nos pregunta, ¿las mediciones geodésicas capturadas por el proyecto GeoRed han sido contrastadas con los desplazamientos identificados en INSAR? Si no, ¿esta comparación valdría la pena realizarla en el país? Bueno, creo que va muy orientada con la anterior, ¿no? A ver, cuando lo hemos hecho para la ciudad de Bogotá, hemos hecho el contraste, la comparación. Lo que pasa es que en el procesamiento de INSAR, dependiendo del tipo de software, es posible meterle los valores de los desplazamientos verticales a GPS o las componentes de velocidad al software de procesamiento e involucra los datos de GPS al comportamiento de INSAR y saca un producto en que básicamente es la integración de los dos datos para producir un resultado común. En otras palabras, es un INSAR corregido con GPS. Ok, profe, mil gracias. Por acá vamos nuevamente con nuestros estudiantes. Y Juan Pablo tiene una pregunta. Por favor, reactiva tu micrófono, Juan Pablo. Gracias. Ah, ok, listo. Buenas noches. Yo no sé si se me está escuchando. Sí, perfecto. Dale. Ah, ok, listo. Bueno, pues primero agradecer por la conferencia, estuvo bastante interesante. Voy a tratar de ser concreto para no quitarle tiempo a la compañera. Y tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué efectos ha tenido la inclusión de la geodesia GSS en el sistema de alertas que saca el CGC respecto a los eventos de sismos que ocurren en el país? Y otra pregunta es, ¿cuál es el periodo de vida de la GeoRed? Y pues por último quisiera mirar si nos podrían recomendar algún material que la verdad me dio bastante curiosidad, las aplicaciones de la geodesia y en la parte de geodinámica, para ver si es posible que nos dé como alguna recomendación, tomando en cuenta que también somos como un poco interdisciplinares y no todos tenemos formación en geodesia. Vale, excelente Juan Pablo, gracias. Profe Héctor. La primera, el sistema de alerta tempranas a partir de datos de GPS, vuelvo y repito, eso no es posible todavía. Eso lo tratamos de implementar, es un poquito en lo que tiene que ver con sistema de alertas tempranas por tsunamis. No existe sistema de alertas tempranas para sismos en el país. Algo han trabajado en México y les ha funcionado, pero en el caso particular de Colombia no lo tenemos de esa manera. Hay que tener en cuenta que GeoRed es un proyecto de escasamente unos 10 años y que, por ejemplo, una estación permanente, para que tenga una velocidad confiable, debe tener una serie de tiempo de por lo menos 3 años de observación continua para que nos garantice precisamente que los comportamientos en las tres componentes sean bastante confiables. Aspiramos que podamos determinar es mucho mejor y trabajar algo que nosotros empezamos con un proyecto especial el otro año, que son las tasas de deformación en el país, es decir, indicar aquellas zonas donde hay mayor deformación. Pero si ustedes están viendo el mapa acá, o el mapa que yo presenté, hay unas zonas dentro del país que no tienen prácticamente estaciones. No me estoy refiriendo a los llanos orientales ni a la Amazonia, porque esa es una zona estable, sino me estoy refiriendo a una serie de áreas dentro del país que necesitan instalarse unas estaciones, como especialmente como el sur de Bolívar, el occidente de Santander, y los cuales lamentablemente por otras circunstancias ampliamente conocidas durante años pasados no fue posible visitar. Esperamos de una manera gradual, poco a poco, ir cubriendo esas zonas para tener una cobertura real del proyecto. Con el proyecto. Por otra parte, me preguntan que cuál es la vida útil de GeoRed. A ver, GeoRed o el grupo de investigaciones geodésicas espaciales, que es el que opera el proyecto GeoRed, es una dependencia, es un grupo de trabajo creada por decreto, por ley,
a raíz de la reestructuración de Limpiominas para convertirse en servicio geológico a partir del decreto 4311 del 2011. O sea que sustancialmente está formando parte dentro de la misión institucional. Y tercero, con respecto a material que tiene que ver con geodinámica, yo los invito a que miren ustedes y busquen en la página de UNAPU, que Edilberto la mencionó al comienzo, que es el Instituto de Investigación de Geodesia de Precisión para la Deformación de la Corteza Terrestre, mejor del mundo, con mayor experiencia y una experiencia de más de 35 años y que ilustra perfectamente todo este tipo de aplicaciones y mucho más con respecto a las que yo me atreví a mostrar en el día de hoy. Vale, profe Héctor, mil gracias. Vamos a hacer la última pregunta de nuestros estudiantes para finalmente hacer unas dos o tres preguntas de acuerdo a tu disposición, profe Héctor, de las personas que nos acompañan a través de YouTube. Isabela, buenas noches, una estudiante de Ingeniería Catastral y Geodesia de último semestre. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Ya casi me gradúo. Muchas gracias por venir. Quisiera saber si existe alguna aplicación geodésica espacial aplicada al estudio de pozos petroleros o relacionada con la explotación de hidrocarburos que sea diferente a aquellas cosas que se pueden analizar utilizando estudios gravimétricos. Ya sé que es un poquito específico, pero es que tengo la curiosidad. ¿Pero qué quieres ver tú de los pozos petroleros? La presión es que hay un pozo que tengo en mente para un trabajo, hubo un derrame después de que fue cerrado. Entonces, la idea es analizar pues la gravimetría, la densidad, todo lo que ocurre allí, y no sé si sea posible realizar o analizar otra cosa desde la geodesia satelital. A ver, si hablamos de geodesia satelital, por ejemplo, geodesia INSAR o geodesia de imágenes, yo podría estar hablando de la subsidencia por la explotación de hidrocarburos. Pero si tú lo quieres ver en particular, los esfuerzos que ocurren dentro de un pozo, los cambios de esfuerzos, necesitas una instrumentación muy diferente. ¿Por qué? Porque con GPS lo que estamos es buscando campos de esfuerzo necesariamente que son de orden regionales, porque va a depender es de la separación o las distancias que hay entre las estaciones. Si yo quisiera tener esfuerzos locales, tendría que tener una red de GPS separada, yo no sé, cada 10 metros o cada 20 metros, lo cual no es posible. Vale, muchísimas gracias. Bueno, mil gracias a nuestros chicos que estuvieron en la sesión del día de hoy. Bueno, vamos con un par de preguntas finales acá en el chat de YouTube. Por acá un amigo de la casa, el profesor José Luis Herrera, nos pregunta, pues da unas felicitaciones respecto a tu charla y pregunta la disponibilidad y la exposición que tienen en este momento el Servicio Geológico para retomar esos trabajos que veníamos haciendo antes de colaboración con semilleros y grupos de investigación. Entonces, pues, no sé, te transmito a ti esa inquietud, profe Héctor. Ay, José Luis, él sabe muy bien, y José Luis, y se lo digo a Gilberto, y se lo digo a todos los estudiantes, particularmente siempre he estado abierto para que creamos en los semilleros, especialmente yo planteaba en alguna oportunidad el semillero de geodinámica. Recordemos que cuando se planteó la maestría en la Universidad Distrital, yo hice precisamente el currículo para precisamente esa maestría, la cual lamentablemente pues no participé. Yo pienso, yo soy egresado, yo soy de la casa, y lo importante es que la universidad aproveche la experiencia que uno ya tiene. Hay quienes ya nos estamos yendo, y hay unos semilleros, hay una gran cantidad de jóvenes ávidos de información, ávidos de trabajo, de conocimiento, no solamente en ingeniería catastral, en ingeniería topográfica. Sencillamente, la apertura hay que verla de lado y lado, especialmente en la distrital, también hay que empezar por cambiar un poquito las condiciones respecto a tesistas, de directores de proyectos de grado.
Entonces eso es fundamental. Estoy completamente abierto, dispuesto, pero hagámosle. Este es un trabajo que tenemos que hacerlo mancomunadamente. Vale, profe Héctor, y yo creo que estos espacios pues seguramente van a redundar en nuestros estudiantes, en el deseo de trabajar y también nosotros los profesores para hacer estas, digamos, constantes participaciones e integraciones entre nuestros trabajos. Muy bien, vamos con las últimas dos preguntas. Por acá Héctor Calvache nos pregunta, dice que estupenda conferencia y dice que si el área más vulnerable entonces para Colombia en cuanto a movimientos sísmicos es en el departamento de Nariño, aunque por nuestra topografía encontramos muchos sectores. Supongo que por su apellido es de Nariño, Calvache. Yo creo. A ver, lo que pasa es que ahí tenemos la historia de los sismos del siglo pasado, los de 1906, 42, 58 y 79, que nos deja ver, primero, que es una zona de alta actividad sísmica. Segundo, cuando nosotros miramos los datos de GPS, precisamente en la medida en que me acerco hacia el Ecuador y mirando los vectores, son los que tenemos, precisamente donde tenemos la mayor acumulación de deformación, visto con los datos de GPS. Ahora, sin lugar a dudas, hay otras zonas también que corresponden a zonas sísmicas, como por ejemplo el noroccidente de Colombia, tenemos la zona de Murindó, presumiblemente debido a sismogénica de Murindó, precisamente o posiblemente debido a la colisión del bloque de Panamá con respecto a Sudamérica. A lo largo de la falla del borde oriental llanero también tenemos una sismicidad que nos está expresando precisamente el desplazamiento del bloque norte de los Andes. En el suroccidente colombiano tenemos todo lo del Valle del Cauca, precisamente ahí hay un trabajo interesante con el Observatorio Sismológico Geofísico del Suroccidente de la Universidad del Valle. Ahora, la zona sísmica de Bucaramanga, el nido de Bucaramanga, pues dio lugar hasta que precisamente la Universidad UIS, en un proyecto con otras entidades, crearon su propia red sismológica. Y el Caribe, aparentemente estamos muy tranquilos, pero sencillamente también estamos registrando sismos. La Red Sismológica Nacional, que empezó a operar en junio de 1993, gradualmente ya tiene más alrededor de unos 150 mil, si no me falla la memoria, 150 mil sismos registrados en el país. Eso nos indica que esta esquina noroccidental de Sudamérica es una esquina dinámica, precisamente el resultado de la integración o la interrelación entre las placas tectónicas y los bloques acuñados entre ellas. Muy bien, gracias, profe Héctor. Bueno, la última pregunta, pero un saludo especial antes, nos escribe Patricia Díaz, ella es de CELPER de Colombia, la Sociedad de Especialistas Latinoamericanos en Sistema de Información Geográfica y Percepción Remota. Ellos son colaboradores de estas actividades que realizamos desde el Observatorio de la Universidad Distrital. Y bueno, la última pregunta de la noche de hoy, profe Héctor, dice así, dice Wilson López, ¿puede ilustrarnos sobre las diferencias propias entre el software de postproceso de la NASA empleado para los cálculos de GeoRed y aquellos que usamos cotidianamente para ocupaciones GNSS? Bueno, primero, cuando nosotros utilizamos un software científico, en este caso, estamos utilizando permanentemente órbitas corregidas. Primera diferencia. Muchas veces con software comercial se utilizan las órbitas que están obtenidas al momento del levantamiento. También se pueden utilizar órbitas corregidas en el formato SP3, pero tienen que esperar algunos días. Segundo, cuando estamos utilizando con software científico, hacemos una carga de modelos de carga oceánica, dependiendo del tipo de estaciones, para conocer un poquito el impacto de la componente del peso del océano sobre el comportamiento de las estaciones. Tercero, cada uno de los software científicos naturalmente tiene unos modelos troposféricos y ionosféricos mucho más precisos que los que tienen sencillamente los software comerciales. Ahora, la gran mayoría de los software comerciales usan la estrategia de procesamiento diferencial GPS. En el caso de Gipsy Oasis, estamos utilizando la estrategia de procesamiento PPP, o sea, Precise Point Positioning,
que sencillamente lo que hace es utilizar los datos de relojes y las posiciones de las estaciones de referencia para estar calculando la posición en cada uno de los puntos. No es posicionamiento diferencial. Cuarto, para la utilización de estos datos, se están tomando tasas de muestreo de un segundo y se tienen los datos durante 24 horas. Esas 24 horas se deciman en periodos de 5 minutos para entregarlos al software y obtenemos la posición tridimensional X, Y y C en el respectivo procesamiento diario. Para el cálculo de las velocidades y la generación de las series de tiempo, también se llevan a un software científico que se llama Hector, en el cual se hacen los análisis de tendencia, tendencias lineales, análisis de modelos de ruido y se calculan otra serie de variables. Entonces, naturalmente, es una serie de procesamiento y una serie de pasos que indudablemente toman horas de máquina para poder obtener unos resultados que me van a estar indicando al cabo del año que la estación Bogotá, por ejemplo, se me mueve 15 milímetros para el norte. Bueno, profe Héctor, pues muchas gracias por la precisa respuesta. Y bueno, agradecerle a Héctor nuevamente su compañía por una explicación tan interesante. Tuvimos una audiencia, como lo decía el profesor Borregán, bien interesante. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y bueno, ahí continuamente les va a llegar la información muy ágil de nuestros próximos eventos. Lo que están viendo en pantalla es la página del Observatorio Astronómico. Recuerden que nuestro Observatorio Astronómico se denomina Latitud, Laboratorio de Astronomía y Ciencias de la Tierra. Y bueno, hoy en 15 días vamos a tener un tema, digamos, en la línea de nuestro espacio académico de Astronomía General, que es sobre planetas extrasolares. Entonces ya próximamente lanzaremos nuestro póster de invitación. Profesor Camilo, gracias. Profesor William, a nuestra monitora Isabela y a todos los estudiantes que nos acompañaron, mil gracias. Una feliz noche para todos y a las personas que nos acompañaron también allá en YouTube. Muchas gracias, muchos éxitos y bueno, nos vemos muy pronto. Héctor, feliz noche. Feliz noche a todos. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues. Chao. Bueno. Okay.